Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Thank you. Hello, good evening. Hi, me. Good evening, teacher. Hello, good evening. Can you hear me? Yes. Si me pueden escuchar. Yeah. Gracias. Welcome. Thank you. We are 16 participants right now. Ya vienen los demás, se llegó el último día, como si nada. Súper rápido, la verdad. Súper rápido. Bueno. A esperar. We have 17 participants. Thank you. Gracias ahí por su cámara. Quiero ver. No se ha conectado. Bien, habemos 20, ya casi vamos a comenzar acá. Déjenme nada más, quiero verificar algo. Buenas noches. Hello, Patricia. Good evening. Franklin ya está acá. Franklin. ¿Cómo estamos, Patricia González? Ah, muy bien, gracias. Okay, so you are happy, right? Today is the last day. Ya estamos con esto. Ya entró. Sí. No veo a este chico. Good night, teacher. Hello, good evening. Sorry que le estoy escribiendo a este niño que necesita a ley estar conectado ahora. De esto depende su 80% y no me contesta. Franklin, ¿ya está por acá? Yes, teacher. Ah, okay. Thank you, Frank. Okay, so let's start. Thank you for being on time. And today is the last day, right? So how you feel? How you feel? Cuando yo le digo how you... No sé por qué esto no me... Ahí está. I'm happy. Ajá, Jance. I'm not happy. Happy, right? Exciting, okay? So usted puede decir, I feel exciting. That means emocionado, okay? Feliz, more than happy, exciting. Fabulous, amazing, wonderful. Happiness, I know happy because it's the last day. Yeah, it is the last day, okay? ¿Se acuerdan el primer día que vine por aquí todo bien enojado? Se me quedaban viendo bien serio. Yo decía, al final ahí van a estar con una gran sonrisa, cabal. Miren, ahí están sonrientes todos. So, nice. Well, so it's the last day. Vamos a vemos 25, creo que ya estamos casi que todos. Voy a pasar la asistencia y
vamos a hacer la última actividad y vamos a tener algunos minutos ahí para poder dar las últimas revisiones de la plataforma, aunque hasta donde yo revisé, pues todos estaban prácticamente ya completos. Perdón. Déjenme. Me despierto bien. I can hear you, Miss. It's muted. Miss, I can hear you. Yes, yes. Miss, I can hear you. It's muted. Hola, 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 no sé qué pasa aquí en el headset, creo que no. Thank you, thank you. No sé si me escuchan ahora. Ok, so yo bien emocionada, hasta ya pasé la asistencia de todos y nadie me contestaba. Yo después veo aquí. Regresé aquí a la pantalla y vi que me estaba connecting. Vamos a volver acá, espérenme que no sé qué pasó aquí. So today is Thursday the 10th, right? Se me va a salir cortado este video, creo yo, porque no sé qué pasó. Dejen ver. Sí, la verdad no sé qué habrá pasado aquí porque no me dio, solo me decía como que estabas connecting, pero bien raro. Bueno, so Alison Michelle. Present teacher. Thank you. Andrea Berenice. Present teacher. Thank you. Delbor. Delbor, Delbor. Franklin, ahí está. Present. Kimberly. Present. Thank you. Crisia Marisela. Present. Thank you. Leslie Marcela. Present teacher. Thank you, Leslie. Ludivina Mendoza. Present. Thank you, Ludivina. Luis de Jesús. Here, teacher. Thank you, Luis. Luis Fernando. Presente, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Verónica. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Celeste. No. Ok. Thank you, Celeste. Marlene. Present, teacher. Thank you, Marlene. So, Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you, Miguel. Mónica, Mónica Esther. Present. Thank you, Mónica. Bernie. Present. Thank you, Bernie. Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebecca Sarai. Present. Thank you. Roberto Amilcar. Present. Thank you, Robert. Rodrigo Vidal. Thank you. Rosa Lidia. Rosa Lidia. Rosa Lidia Márquez. No. Samuel Alejandro. Present. Thank you, Samuel. Sandra Lisette. Present, teacher. Thank you. Sonia Areli. Present. Thank you. Valeria.
Present. Thank you. And Jancy Yvette? Present, Miss. Present. Thank you. Okay, so ahí estamos, okay? So, al final reviso nuevamente la asistencia, just in case. Okay, so... Since me ha, ahora tengo como dos reuniones, no sé qué pasó aquí. Pero bueno, nos vamos a quedar acá. So, let's see. Let me share the screen really quick. And we are going to finish the last part. Okay, let me make it bigger right here. Okay. Nice, okay, so let's go to the part that we need to complete today, and then that way we will have a couple of minutes to double check the attendance and everything at the end, okay? So yesterday we did this part and we stopped right here. Okay, so this is the last part, okay? We are almost done. This is the last exercise that we have, and it's a word power. That means that we have important words that we need to know and we need to classify them, okay? So we need to like put it in the correct place. It says exercise 8. Complete the word map with abilities and talents from the list, then listen and check, okay? So we are going to do the last breakup room, okay? So, la última vez que vamos a trabajar en equipo, así que vamos a hacerlo rapidito. 4 minutes, okay? What you have to do is basically classify the words, okay? In the correct part, right? For example, we have right here, bake a cake. So that's other, okay? Ability or talents, habilidades o talentos. Si es una habilidad artística o musical, musical or artistic, athletic, technical or mechanical, or others, okay? So, los voy a enviar a grupitos. Vamos a hacer unos 4 grupos nada más para que lo hagamos más rapidito. Entre todos, clasifican esas palabras en el correcto, en el lugar correcto. And then we will read it, okay? And that's the last room that we will have. So, remember que today is the last day and this is the last activity that we have. So let me create the groups. Únanse a los grupos rapiditos. We will have 4 minutes, okay? 4 minutes to complete the activities. ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Yep. Yes. Okay, perfect. So let's do it right now. Hola, María Verónica. Hello, 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 María Verónica. ¿Me escucha, María Verónica? Creo que no ha activado el micrófono ahí, María Verónica. No le escucho. La voy a enviar a otro room.
Ahora sí. Ahora sí. Está conectado. La voy a unir ahorita. Ok. Esta cochina se me reinició. Déjame. Un besito, pues, también mi espacio y no se cierra la por volver a entrar. Leches? No, somebody? Play chess or cheese, miss? Play chest. Chest. Yes. Okay, play chess. Patricia Verónica, ¿tengo? Estará en el tercero, no sé qué es chess, other, la verdad. O en otros. Others. En yes. Otros, en otros, entonces. ¿O oh, is athletic? No, no. No, no, no en otros. Others. Okay. And another, play the violin, the violin, violin. Musical. And musical. Or artist, yes. The other, ride a horse. Athletic. Yes, this is for sign English song. Musical. Marina Celeste, can you hear me? English, no, sing English song, musical or artist. Okay. Yeah. Hello, hello. Are we done? Yes. Yes. Okay, so we are going to go back to the main room. Okay, welcome back to the main room. Okay, let me share the screen one more time. And we are going to sit together. Okay, we will review together. Yeah, right here is. Okay, so hopefully you were able to get together and put the words in the correct place. Let's see, Sonia Areli. So the first one, that's the example, bake a cake. Bake a cake, that would be others. What is bake a cake? ¿Qué es eso? Cocinar un pastel. Y este sería en Michigan Technical Mechanical Activity. Ah, es en order. Other, okay, sí. Other, there you go, aquí está, right? So, bake a cake sería hornear,
Así decimos nosotros, ¿verdad? Voy a hornear un pan, un, dressing un and pastel. Okay. So, let's see. Marlene, not this one, the second one. Marlene? Teacher. Hola. Tenía. Teacher, me voy a cambiar de dispositivo porque casi no escucho. Ok, trate de quedarse siempre conectada por el tiempo y ingrese de otro y cuando ya esté en el otro se sale. Okay. Ajá, es que se me ha reiniciado la máquina, por eso no puedo entrar, pero ya estuvo, ya me arreglé. Ok. Ok, no problem, María. So, Marlene, the second one, this one. Read it, please. Dressing a wet fish. Uh-huh. And where it is? ¿A dónde la colocaron? Other. Other? No. This is a technical or mechanical. Yeah. Okay, that would be technical, right? Designed. So aquí la palabra designed a web page. So that would be technical, right? Diseñaron una página web. Exactly, nice. Let's see, Franklin, the next one. Do gymnastics, athletic. Okay, perfect. Do gymnastics, okay? That is athletics. Thank you. Jancy, Yvette, Majen, the next one. Yes, fix a car. Is a technical or mechanical? Thank you. Fix a car. So fix a car means reparar el carro, right? Reparar el carro. Fix a car. Okay, that would be mechanical. Maria de Los Angeles, the next one. Fixa, no sé cómo se pronuncia, motocicleta. Motorcycle, ok. Fixa motorcycle. Fixa motorcycle sería en técnica o mecánica. Ok, thank you, the same right here, right? Nice, Rebeca será ahí, the next one. Paint pictures. Ok. Musical or artistic. Perfect. Paint pictures. Okay, paint. Nice. Patricia Gonzalez, the next one. Play chess. Okay. Play chess. Okay, chest. Okay. Play chess. Chess. Athletic. Athletic? Hmm. Do you think that would be athletic? Modern. Yeah, others. Es jugador de ajedrez. Mm-hmm. Oh no. Deporte. Es un deporte. Ese es un deporte. Athletic. Pero no hace ningún ejercicio. For me, it's what? Others. Others, porque. It's play. Other teacher. Con la mente, ajá, como lo vea, ajá, porque se considera deporte. Es un deporte, son... pero no es un deporte atlético, okay? So for me it would be others, okay? But it does play chess, es juego de ajedrez, right? Uh-huh. So a lo they... mejor es un deporte, pero no bien definido como deporte. Físico, exacto, un deporte físico. Sí, es una habilidad, ¿verdad? Porque te pone una habilidad. Exacto. Let's see. De mesa. Uh-huh. Exactly. Let's see. Andrea Berenice, the next one. Play the violin. ¿Cómo se dice? Ok, play the violin. Violin. Okay. Play the violin, that would be. Pues yo lo había puesto igual como en atlético porque. Parecido al ajedrez, pero ajá, viéndolo como que no está en esa gama, en otra. Estaba entre athletic y other. Pero en este caso sería musical. Es un instrumento musical. Mm-hmm. So play the violin, that will be musical or artistic, okay? Nice. Patricia Verónica, the next one.
ride a horse in athletics. Athletic, okay, ride a horse, montar a caballo, right? Luis de Jesús, the next one. Sing English song and musical or artistic. Okay, sing English songs, cantar música en inglés. So that would be a musical or artistic. Okay, Bernie, the next one. Surf in athletic. Okay, athletic can be. And the last one, Kimberly. My partner said like the other, I think like artistic too, because it's a passion, I think. I don't know. Okay. Okay, so but for me it's okay. Others, okay. Tell good jokes. What is that? Tell good jokes. Como decir una chiste, ser gracioso. Exacto. Una, artista. Una persona que cuenta buenos chistes, right? Jokes, de chistes. Okay. Pero no sería artístico eso, como no sé. Podría no sé. Ser porque hay personas que trabajan de eso, right? Son comediantes y. Y pues sí, can be something artistic, but also I would say that it's other, okay, es algo también extra, okay, so let's continue, okay, let's do the last exercise, miren, llegamos al final, 5.12, by the end of this class, you will read and discuss an article about a unique American race. You will also develop skills in reading for specific information. So vamos a ver de qué trata el artículo. And this is a race the US. Okay, how many different kind of races can you think of? Okay, how many different kinds of races can you think of? Esto de race the US son carreras. Okay, acuérdense que como la unidad es de deportes, right? So, viene hablando de carreras, okay? So, let's see the reading. It says, read about 4 unique American races, okay? 4 diferentes carreras que son famosas, right? So, let's see. ¿Quién no ha participado? Luis Enríquez, okay? So, Luis Enríquez, you will read this first paragraph, okay? Try to read it, please. Climb the stairs of New York City, Empire State Building, and the Empire State Building run up. The climb is 1,050 feet. 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Perfect. Thank you, Luis. Nice. Nice pronunciation with the numbers. Very nice. Thank you. Okay. This is, imagine, una carrera un poco extraña, right? Climb the stairs of New York City's Empire State Building. So, es una carrera de gradas, okay? En New York City, en el famoso Empire State, okay? Ese famoso building, right? Que ellos tienen. And it says, ahí dice cuánto ellos, no sé si sería la palabra escalan, pero cuánto ellos suben, pues, porque son gradas. Ok, en metros y en pies, right, feet. 1,050 feet, 320 meters, and 86 floors. Imagínense, tienen que subir 86 pisos
en las gradas. Imagínense, winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Imagínense, en 10 o 11 minutos suben 86 pisos en un edificio. That is incredible, okay? But it's right there. Okay, let's continue with the other one. Leslie, Marcela, please read this paragraph. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire USA in this 2,900 mil for 1,667 kilómetros. No sé cómo se dice eso, bicicleta. Bicycle rate. Bicycle rate. In this race, there are no time out for sleep for 8 to 10 days. Racers can sleep only about 3 hours each day. Okay, thank you, Leslie. Nice. Oh my God, imagine this. Unbelievable, but it's true. It says that take 8 to 10 days to ride across America. American from Irvine, California to Savannah, Georgia. O sea que es, esta carrera es de 10, de 8 a 10 días para recorrer prácticamente este, desde California hasta Georgia, dice, ok. Cross the entire US, ok. So, cruzar prácticamente todos los Estados Unidos. Y dice ahí que son 2,090 miles, miles, ok, miles, millas, right? 4,667 kilometers, ok, bicycle rates, ok, en una carrera de bicicleta. In this race, there are no times out. Eso de times out quiere decir que no hay tiempo libre, ok. En esta carrera no hay como recesos o descansemos, timeouts, for sleep, ok, para dormir. Racers can sleep only about 3 hours each day, o sea que no duermen, lo más que duermen 1, 2, 3 horas al día, y ahí siguen ahí en la carrera, ok. So, let's see, the next one will be for, let's see, Rodrigo. Rodrigo, please read the number 3. Race on the existing white water on the Arkansas River in the Dubai race, meaning completed the 2,507 miles for 1.5 kilometer, así se pronuncia. Kilometers, kilometers. In use to all this inter logic, don't drive rice in the USA. One person on both takes the challenge. Okay, thank you, Rodrigo. Nice. So, look right here, it says rates on the exciting right waters of the Arkansas River in the downriver rates. Ok, so este es una carrera emocionante sobre el agua de Arkansas, el río de Arkansas, que este se llama downriver rates, así se llama la competencia. Winners, los ganadores,
completan to 25.7 miles. That means en kilómetros, 41.5 kilometers in just 2 hours. En 2 horas tienen que completar esa distancia, ¿ok? This is the longest down river rate, ¿ok? Esta es la, la carrera más larga en ese, así en un río, ¿ok? In the US, en los Estados Unidos, one person, one boat, take the challenge, ¿ok? Es una persona, y, o sea que es individual, un bote, y ahí donde dice take the challenge means atrévase a hacerlo usted, ¿ok? So, let's see, the last one, Kimberly, please, read the last article. Only possible in Alaska, the iditarod sail the race from downtown Anchorage to Nome over 1,115 miles and 1,815 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in a 9 to 12 days and receive cash prize. Okay, perfect. Thank you, Kim. Okay, so look at the picture. Okay, esas son las famosas carreras que hacen ahí con esos perritos que son especiales. No crea que a cualquier perro van a poner ahí. Tiene que ser un perro especial para que soporten el frío, right? So only possible in Alaska, okay? Esto solo es posible ahí en Alaska, okay? The Torres Slam Dog Race, así se llama esa carrera, okay? Se llama así por los perros, okay? Race from downtown Anchorage to Nome over, okay? So, empiezan desde este downtown, este pueblo, así se llama el lugar, to Nome over, ok, so hasta donde llegan y alcanzan 1,150 miles, ok, en kilómetros, 1,850 kilometers, through cold, wind and snow, a través del frío, el viento y la nieve. Winners usually finish the course in 9 to 10 days. O sea, imagínense esto, ellos van en la competencia alrededor de 9 a 12 días para llegar a donde es el final, pues, right? And it says, dates receive cash prizes. What is prizes? ¿Qué reciben? Premio. Premio en efectivo, cash prizes, ok, premio en efectivo, nada que le van a dar alguna cosa, un objeto, algo, es dinero, ok, por eso esas carreras son la verdad bastante, bastante, bastante famous one because of the monies, no sé cuánto dinero ganan, pero según dicen es bastante dinero, pero imagínense aguantar ese frío, ese clima, so that's not easy, right? So those are the races in the US. Questions, ¿hay alguna palabra, alguna duda, alguna pregunta en algo de este artículo que usted se quede como no muy seguro del meaning? No? Yes, teacher. Ajá, go ahead. Este, por lo menos en la última parece que dijo Iditarod. ¿Qué significa eso? Este es el nombre. O sea, este es como que yo diga... Nombre propio. Exacto. Es el nombre de la carrera. Así se llama. Este nombre tienen esas carreras. Ah, es okay. Un nombre propio igual que este. Este es el nombre del pueblo de donde la carrera, donde sale la carrera. Ok. O sea, thank you, teacher. Ok. So, let's complete it, okay? Let's finish, okay? So, esto viene del reading, pero le vamos a dar skip.
So, con esto terminamos. Esto es un... Ah, se me ha olvidado cómo se llama esto. Tiene un nombre. Work. Words. I don't know. Okay, I don't know. But if you see, I don't know if you are able to see it. Pero si ustedes ven ahí, hay muchas, 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 muchas palabras. Okay. Que usted puede decir, esa ya sé qué significa, student, text, learn, love, vocabulary, words, ok, so, ve ahí las palabras que usted conoce, son palabras, como decirle, las más grandes, usted las debe de conocer, las más medianas, es como ya un poquito más complicadas, las más pequeñitas, pueden ser a veces palabras que no las conocemos o se nos complican un poco, ¿ok? So, como actividad de cierre, please do a sentence using the simple present using these words, ¿ok? Tiene que hacerme una oración, si usted la quiere en positivo o en negativo o en pregunta, pero usando palabras que estén ahí. Trate de crear una oración usando las palabras que están ahí. Ahí hay verbos, ahí hay de todo un poco. We are students. Ay, qué fácil, right? We are students. Ajá, ¿quién más? Nice. Siguiente. Yo, teacher. Go ahead. The students are learning English. Perfect. The students are learning English. Okay, nice. Next. I need to learn English. Okay, I need to learn English. Nice. Next one. Me, Miss, I would like to speak English quickly. Okay, I would like to speak English very quickly. Very quickly. Yes, Jansen. Sí le escuchamos, Jansi. Creo que a usted se le ha ido, no sé los demás. Hola, hola, no, yo les escucho. Hola. Hola, hola, yo sí les escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí, no sé, creo que es mi inter, la verdad no lo sé, estoy conectada de otro. Ahorita estoy usando. Oh, my God. Sí, me está conectando. Y... I can hear you. I can hear you. The mute. Hola, hola. Yes. Hola. Aquí estoy, aquí estoy. Es que estoy con dos micrófonos, por si falla uno, tengo el otro, pero bueno. Yancy, yes, I was able to listen your. Ok, so se dejó de compartir pantalla, déjenme ponerlo una vez más. So, let's see, volunteers, volunteers, último voluntario de la noche, participen con sus oraciones. Me I love okay. Ok, let's see, Sandra, Sandra Lisette. I love studying English. Okay, I love studying English. Nice. Kimberly, easy. Go ahead. Easy one. Kimberly? We keep learning. We keep learning. We keep learning. Okay, that's the goal, right? So, tienen que continuar aprendiendo. Nice. Franklin, go ahead. Okay, I think that the economy in El Salvador in this moment is bad. Okay, nice. You see, muchas palabras hay ahí. Veanlas bien, abran los ojos. Yo sé que algunas se ven así como difícil de entender, pero ahí busque, busque, okay? The economy in El Salvador, you say right now it's a little bit complicated, right? Yeah. Nice. Thank you, Franklin. Ajá. ¿Quién más? Voluntarios, último voluntario de la noche, del curso, del semestre, del... Okay. Go ahead, Luis. Enriquez. I have to improve my English vocabulary.
Nice. I have to improve my English vocabulary. Okay. Perfect. Nice. ¿Quién más? Siguiente. ¿Quién levanta la mano? I love my children very much. Okay, I love my children very much. Okay, I love my children very much. Okay, nice. Ajá, ¿quién más? Últimos. I follow to the soccer in the Twitter. Mm-hmm. One more time. I'm sorry. I follow Nayib Bukele in the Twitter. I follow Nayib Bukele in Twitter. Okay, nice. Okay, nice. Ludivina, go ahead. I love studying English. One more time. Do you like where you live? Okay, do you like where you live? Yes, I like. Okay, nice. Okay, tengo 2 minutos. ¿Quién más? Anímense los que no quieren. I give me 1 second. Okay, give me one second, okay? Students must focus. Students must focus on important details or important definitions, okay? Hay un montón de palabras que usted las puede unir con otras y formar oraciones, okay? So esto es una cosa tan sencilla que uno puede crear un montón de oraciones, ¿ok? Ahí, imagínense, podemos hacer otra actividad que usted anote todas las palabras que están ahí y que usted no sabe, y buscarlas, y buscar cuál es el significado. Podría hacerlo usted después, ¿verdad? Ya por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero usted lo puede hacer. Esta presentación se las voy a compartir ahora al final de la noche, como a eso de las 10:30, porque a esa hora me pongo a subir los videos y todo, yo se los comparto. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, voy a tomar un par de screenshots de ustedes, así que sonría. So we are done. Basically, si se fijan, ya está. Solo déjenme volver a revisar acá la plataforma. Creería yo que ustedes desde el día de ayer pues vi que todo estaba bien. No había nadie pendiente, pero vamos a doble verificar. Yo mañana estaría enviando las notas. Bueno, o sea, yo la nota que ustedes tienen en la plataforma, lo que yo hago más que todo es pasarlo a otro archivo. O sea, la nota está ahí, yo no la pongo, ustedes la ponen ahí, pero lo que yo tengo que hacer es enviarlas, es decir, descargarlas, pasarlas a otro archivo, a otro documento, y ya, ¿verdad? Enviarlas formalmente a ellos para que se puedan promover ustedes al nivel superior. Estoy revisando acá y sí, creo que algunos hasta mejoraron. Habían algunos que tenían, digamos, 80 y algo. Quizás se pusieron ahí a revisar algunos ejercicios a modo de aumentar su promedio. Pero sí, estamos todos completos en 198. Creo que la persona que tiene menos tiene 90, si no estoy mal. Así es que ahí está. Gracias por el trabajo que hicieron y hacerlo justo en tiempo, ¿verdad? No estar ahí como que a última hora moviéndonos. Sí, dígame, Jancy. Can you send us the picture in the WhatsApp, please? The screenshots. The screenshots. Yes. Vaya, ahí les voy a mandar, ahí tengo, de hecho tengo de todos los días, ahí les voy a mandar un par, para que las guarden de recuerdo, ok, so nice,
We have a few minutes, tengo que pasar asistencia, pero este, pues llegamos al cierre, llegamos al final. Yo sé que no es fácil, se los dije desde el, creo, el primer día. No es fácil estar aquí en clases porque una persona normal, común y corriente estaría viendo la novela, estaría viendo una película, estaría, no sé, en Facebook, en Instagram, haciendo cualquier cosa, en TikTok, viendo, perdiendo el tiempo, viendo videos, right? So eso sería algo normal, pero las personas que queremos una diferencia o que nos esforzamos por hacer algo diferente, somos los que estamos acá. O sea, yo sé que algunos también tal vez vienen de trabajar, ni siquiera han cenado y están aquí, ¿verdad? Conectados en esta hora de clase. O sea, el esfuerzo que se hace debe de valer la pena. Si es que ustedes sigan adelante y les digo, sí se puede. No sé si les he contado, pero yo aprendí inglés aquí en El Salvador y así como ustedes. Un día fui a una clase, no entendí nada. Así como entré, así salí porque no entendí qué decía la maestra. Y yo solo veía que todos ahí, no sé, yo imitaba lo que veía que ellos hacían, pero no porque yo entendiera. Entonces, ¿cuánto tiempo aprendí a ti? Pues fíjense que yo quizás por ahí empecé a estudiar inglés formalmente porque yo nunca he estudiado en colegio, o sea, mi educación ha sido escuela pública, instituto público, no puedo decir que hay quien en el colegio me enseñaron, right? So, yo soy vengo de abajo, pues no crean que soy una persona pudiente, yo soy una persona común y corriente, normal, ¿verdad? Y empecé a estudiar así cursos de inglés en el 2006, quizás así formalmente, pero igual siempre así como ustedes, trabajando, estudiando y ahí, pero me gustó tanto y siempre me llamó la atención y yo decía algún día voy a aprender, algún día yo voy a entender y me apasioné tanto en querer aprender, a querer aprender y yo era necia, yo no entendía, pero yo ahí estaba. Yo decía, algún día yo voy a aprender, algún día yo voy a entender. Entonces, esto que les sirva de motivación y decir, pues sí se puede. Usted puede decir, ay, yo a veces la maestra oigo que habla y a saber qué dice. Usted va, pues, continúa. Va a llegar un punto en que usted va a entender todo. Ahora bien, hay que esforzarse porque yo siempre digo, usted puede tener al mejor maestro enfrente y no puede aprender nada. Porque si usted no quiere aprender, no va a aprender. O usted puede tener el peor maestro, pero si usted hace su parte, usted investiga, usted busca, usted hace su tarea y aunque no le han dejado tarea, usted revisa sus apuntes, usted se pone a buscar información. Créanme que ahora tienen una gran ventaja. O sea, en aquel tiempo que yo empecé, no tenía internet en la casa, ni siquiera un teléfono inteligente. Entonces uno iba al libro allí a escribir con el cuaderno, con el libro. Ahora ustedes pueden descargar aplicaciones, algo tan sencillo, su teléfono, usted pasa en el, científicamente usted pasa en el teléfono el 70% de su tiempo, imagínense, no sé cuántos de ustedes tienen su teléfono en inglés, por ahí puede empezar, si no lo tiene en inglés, cámbielo. O sea, usted está desperdiciando un recurso que es gratis. Váyase a los ajustes de su teléfono, váyase a los settings y cámbielo a inglés. Que usted no le va a hallar y le va a costar y se va a sentir perdido, tal vez, pero va a aprender muchas palabras. Usted las va a aprender solo cambiando su teléfono de español a inglés. Cuando usted reciba una llamada, va a decir que dice incoming call. Ya no va a decir llamada entrante, va a decir incoming call. Entonces ya usted va a decir, ah, cuando yo estoy recibiendo una llamada, se dice es incoming call. Cuando usted esté dándole en Instagram un comentario a alguien, ahí va a ver que dice replying. ¿Ok? Y cosas como esas tan sencillas que ustedes lo tienen en sus manos y lo pueden hacer, pero eso lo va a hacer el que de verdad quiere. Yo no lo puedo obligar, mire, cambie su teléfono a inglés, yo no lo puedo obligar, pero se lo puedo sugerir y solo ahí usted, le digo, va a aprender un montón de cosas que uno lo hace todos los días y
Eso, además, yo sé, como les digo, que son personas ocupadas, pero tienen que hacer un esfuerzo. Yo no le digo que pase 5 horas estudiando al día, con 10 minutos, pero de verdad, 10 minutos al día, tenga o no tenga clase, usted repase, usted diga, bueno, aquel día mencionaron unas cosas de adjetivos y a mí me quedó la duda. Usted pone adjectives ahí en cualquier navegador de Google y le va a salir, pero es que un montón de cosas. No quiere buscar y no quiere leer, vaya hacia YouTube. Pongan YouTube, presente simple. Ahí van a salir 100,000 maestros explicando de 1,000 maneras el presente simple. Sin pagar, usted ya tiene el wifi en la casa. No le va a pagar a ningún maestro una clase privada si ahí hay un montón de clases gratis. Entonces, los animo a eso, a que sigan adelante. No sé si yo estaré con ustedes en el siguiente módulo. Me gustaría estar con ustedes, pero pues eso no lo decido yo, no está en mis manos, ¿verdad? Ellos hacen rotaciones y saben cómo llevan sus grupos. Así es que con quien sea que ustedes estén, no importa. Lo importante es que usted siga adelante, que usted se esfuerce. Y espero pues que algo hayan aprendido, ¿verdad? Con que un poquito usted haya aprendido ya es ganancia. Así es que gracias en serio por el tiempo y espero no haberlos aburrido tanto en estas horas que hemos tenido. Y pues que sigan adelante, que hayan enviado los documentos, porque si no mando los documentos también no va a seguir. O sea, esta es su responsabilidad. Su responsabilidad, pero espero que todos pues hayan enviado los documentos a tiempo y puedan continuar y seguir adelante, ya que es un muy buen programa, una muy buena oportunidad. Así que ahí con eso los dejo. Quisiera decirles un montón de cosas más, pero el tiempo ya se terminó. No sé si alguien tendrá algún comentario. Thanks a lot. Okay. I wanna miss you. Okay, yeah, sí, I will as well. Okay, los voy a extrañar a toditos, hasta los que no me ponían la cámara. Gracias, teacher, por todo. Gracias. Okay, no, gracias a ustedes. Bien, thank you. Solamente, gracias, miren. Teacher. Thank you, Marta. Saludos y bendiciones, gracias por sus consejos y toda su enseñanza. Gracias, Marta. Igual usted allá en la distancia, pero ahí está. Solo déjenme confirmar, Delbert ya está acá, ¿verdad? Que no le había puesto asistencia. Rosa Lidia. Todos estamos, teacher. Sí, yo creo que sí. Rosa Lidia, confírmeme porque no le había puesto asistencia. No sé, creo que no se conectó, no sé. Escríbame en el chat. Pero de ahí todos tienen asistencia, menos Rosa Lidia, que no me contesta. Entonces ya no voy a mencionar los nombres otra vez, ya estamos todos ahí. Sí, ahí está Delbert, ahí lo vi ya. Bueno, entonces con eso nos despedimos. Lastimosamente una hora es bien corto el tiempo, ¿verdad? Espero si algún día ustedes me llegan a encontrar. Yo no vivo en San Salvador, pero o sea, yo voy a San Salvador. Para los que viven lejos, pues lo dudo, va que yo vaya por allá, por la Santa Ana, Sonsonate, pero si algún día me encuentran, háblenme, no vayan a ser los creídos ahí, que solo porque ya van a ser bilingües, ya no se van a acordar de mí. Ustedes salúdenme, y salúdenme en inglés. Hello, teacher, how are you? Y yo tal vez ahí me voy a tratar de acordar, porque los que no me ponían cámara, ni cómo me voy a imaginar quién era, right? Pero los que sí ponían siempre la cámara, yo tengo los rostros de ustedes y los nombres de muchos de ustedes. Así que usted hábleme, ¿verdad? Y espero pues algún día necesiten algo, ¿verdad? Y aunque ya no esté con ustedes en el siguiente módulo, usted necesita ayuda, escríbame. Que no le voy a contestar así en el momento, tal vez, pero yo le voy a responder. Si necesitan algún material, alguna duda, alguna pregunta o algo, ahí tienen ustedes mi número. Usted me dice, soy fulanito del grupo aquel que tuvo usted de inglés para el trabajo. Ahí yo voy a saber que es alguien de ustedes. Así que ahí estamos. Bien. Saludos a su bebé. Ah, gracias. Miren que ahí lo conocieron. Ahí están, como me he unido con otro dispositivo. Ahí sale un bebé.
Ahí está mi Gerardito, es mi chichi. Bueno, así que gracias y un gusto, ¿verdad? Haberles podido acompañar gracias, en este teacher, proceso. Por todo. Gracias a ustedes. Bye, bye. Cuídense. Pórtense bien. Bye. 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 Oh, sí, bye. Ahí les voy a mandar al WhatsApp. Ok, thank you. Bye, bye. 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 Adiós, teacher. Bye, bye. Bye. Thank you. Gracias. The same for you. Good luck. Take care. Take care.